Hola gente de YouTube, tenemos aquí un teléfono marca Samsung, el cual está bloqueado con una contraseña de inicio de sesión. Entonces, si ustedes quieren saber cómo entrar al modo de recuperación para formatearlo, lo vamos a hacer. Si ustedes quieren saber cuál es el modelo de su teléfono, cuál es la versión de Android de su teléfono, lo vamos a hacer, ¿sale? Entonces quédate en este video. Este teléfono es un Samsung Galaxy, chequen, pero como hay muchos y en ocasiones, pues de entrada cuando está bloqueado su teléfono, pues lo quieren apagar, no saben, lo quieren reiniciar y el teléfono tampoco se deja reiniciar. Entonces, ¿qué van a ocupar, gente? Van a ocupar una computadora que esté prendida. Van a ocupar un cable de datos conectado a la computadora. Y van a ocupar el teléfono, obviamente, pues que esté bloqueado o que no se sepa la contraseña. Yo en este caso sí me la sé, pero estoy explicando. Entramos aquí en llamada de emergencia. Aquí conectamos el cable. Vean cómo lo tengo conectado a la computadora y estoy en llamada de emergencia. Aquí en llamada de emergencia vamos a presionar sin soltar botón de bajar volumen, sin soltar más botón de encendido o power, sin soltar. Cuando encienda, soltamos los botones. Y rápidamente presionamos botón de subir volumen, más botón de encendido. Aquí soltamos botón de encendido y continuamos presionando botón de subir volumen ahora. Soltamos botón de encendido, perdón, botón de subir volumen y ya desconectamos el cable. Como ven, lo que hemos hecho, hemos forzado el reinicio y a la vez hemos entrado al modo de recuperación o modo de recovery. Este menú nos permite formatear el teléfono de entrada, a los que ya sabemos, ¿sale? Ahora bien, gente, si ustedes quieren saber qué modelo es su teléfono, ahí les va. Aquí está la información. Se trata de un teléfono marca Samsung. Se trata del modelo A10S. Aquí está A10S. Y tiene versión de Android 10. Cuando tienen versión de Android 9, pues aquí debe decir 9. Y también se trata, vean, tiene, es binario 5. Aquí este se, haz cuenta que este sería del A, a partir del A. Y termina en el 3, todo este serial es el número de compilación de la versión de software que tiene instalado su teléfono. Si ustedes entran en internet y le quieren poner el mismo sistema, el original, el que traía antes, entonces basta con que pongan en Google este dato, Samsung, y este número de firmware o software, y se los va a arrojar. Lo descargan y lo pueden instalar. Pero aquí en este código grande viene el binario. El número de binario es 5. Este lleva binario 5, gente. Si aquí tiene el 8 o 9, pues obviamente va a ser otro binario. En este caso trae binario 5. En este campo exactamente debe decir el número que le corresponde al binario. Si es 2, 1, 3, 5, 10, no se sabe, ¿sale? Entonces, esto es la información del teléfono. Aquí se marca la información del teléfono. Ahora bien, gente, aquí está otro apartado. El menú. Este menú, gente, les permite obviamente formatear, resetear su teléfono o hacerle un hard reset. En mi caso yo no lo voy a hacer, pero les voy a explicar cómo hacerle. Con el botón van a desplazar a la opción llamada Wipe Data Factory Reset y presionan botón de encendido. Desplazan a la palabra Wipe, a la palabra Factory Data Reset y presionan botón de encendido y listo, gente, comenzará el reseteo o borrado general de su teléfono. Esto quitará las contraseñas, excepto la cuenta de Google, ¿sale? Esa sí no la borra. Tienen que hacer otro procedimiento muy, muy diferente para quitar la cuenta de Google. Entre mis videos, gente, les pondré o tengo los métodos efectivos de quitar cuenta Google a muchos teléfonos marca Samsung. En este caso, yo voy a retroceder, no voy a formatearlo. Cuando terminen de formatear, gente, entonces ahora lo que sigue, le van a, sobre esta palabra seleccionada, Reboot Now, presionan botón de encendido y listo. Su teléfono se apaga y vuelve a arrancar. Una aclaración, gente, aquí cuando ustedes quieran formatear su teléfono, no les deja o simplemente se reinicia y no se borra, eso significa que su teléfono tiene un sistema que se llama PyOI, que es un sistema para los teléfonos que están bajo un crédito o todavía lo están pagando. Es un sistema anti-reseteo. Así de fácil. ¿Sale, gente? Entonces,
Y en este caso yo no lo formateé, pero esos son los pasos verídicos de formatear el teléfono. El teléfono se apaga y vuelve a arrancar. Puede demorarles hasta 10 minutos en arrancar, en iniciar. Cuando inicie, les va a mostrar el asistente de bienvenida. Cada quien le va a poner su cuenta de Google. Si de plano lo han olvidado, ahora lo que tienen que hacer es quitarle la cuenta de Google, y esto va por marca y modelo y en teléfono Samsung, a veces hasta por versión de software. Versión de software o por número de compilación o por versión de Android también. ¿Sale, gente? Bueno, gente, si les fue de utilidad este video tutorial, no olviden suscribirse al canal. Saludos a todos y nos vemos hasta el próximo video.